tal, mi gente? Pues el día de hoy vamos a traerles un nuevo videito, pero acá ahora en la población de Tangancícuaro. Estamos aquí en uno de los lugares más turísticos de Tangancícuaro, el cual es la aquí Camécuaro. Estamos aquí en la entrada de Camécuaro, Michoacán, así que estamos ahorita por ingresar ya aquí. Ya traemos por aquí los tickets. La entrada es alrededor de 30 pesitos por persona, entonces no es muy caro y ya incluye, creo que, hasta estacionamiento aquí del lugar. Así que ahorita vamos a pasar al interior de Camécuaro para ver este rico manantial que tenemos por acá en Camécuaro, Michoacán. Vamos a darle. Vamos a iniciar el día de hoy con esta travesía aquí en Camécuaro. Por eso se dice embarcadero. ¿De qué lado? Porque ahí están todas, esas son las lanchitas que están ahí de aquel lado. Aquí se van a estacionar, amor. Se van a quedar ahí ellos. No les van a dar chance de paso. Y acá está la Lupita, la de, ¿qué? Eréndira. La Nora, Cristina. La viajera, Sandra. Ciegas. ¿Cómo se pone el agua? No trae ni shorts ni nada acá. Por acá no podemos pasar, tiene que ser por allí. No, para qué, no hay llama. Vamos para allá. Thank you.
Yo pienso que deben de vender shorts o aquí, ¿no? Por si. Allá afuera está, también blanco. ¿Qué aquel quiere? Yo también quiero. Ya no dejan meter sin salvavidas. También allá afuera está. Pues no, está mal. ¿Qué? Porque está muy profundo. Ya hay bolos, así espesitos. Panetitos, dos metros y medio de profundidad, Kira. Dos metros y medio aquí de profundidad. ¿Cuánto? 25 y la. ¿Dar otro pedacito? ¿De cómo ve la colilla? ¿Está feliz de que está comiendo? Bienvenidos a Camécuaro, donde la aventura y la emoción te esperan en cada esquina. Una de las experiencias más emocionantes al estar aquí es sentir el llamado irresistible de las aguas cristalinas. Desde el momento en que pones un pie en este paraíso natural, te invade la energía para practicar cualquier deporte acuático que se te ocurra. Surfear en kayak sobre las tranquilas aguas del lago,
quizás deslizarte en una tabla de paddle mientras contemplas el paisaje espectacular que te rodea. La variedad es infinita y la diversión asegurada. En Camécuaro, la aventura fluye en el agua, en cada brisa fresca y en cada momento compartido con la naturaleza. Prepárate para vivir experiencias acuáticas inolvidables en este rincón mágico de Michoacán. Y aquí como se le ve bien padre los rayos del sol al agua. Ay. Tres metros y medio, quiero. Ay. El otro era 2 metros y medio. Ajá, y es 3 metros y medio. ¿Para qué vengan? Más uno. Mira, ya traes con el... ese ya te flotas y es más fácil. Está bien chiquito. Sí. Aquí en esta zona pues hay mucha gente que viene a hacer camping. De hecho íbamos llegando, iban saliendo unos chavos como que estuvieron desde el día de ayer haciendo camping aquí. Y en esta zona pues sí vienen muchos a hacer camping en la noche. Y pues acá esta zona está muy padre, está muy tranquila. Bueno, de hecho todo Camécuaro está tranquilo, pero esta zona hay menos personas. Y acá está el área de niños, que acá andan ya mis hijos, los más chicos. Acá andan ya en la zona de juegos ya, echándole ahí duro a la energía de ellos que traen. Y allá también se ve bien padre el lago. Iba a pasar de lado. Vamos con las señales, que se los lleves de color. Uy. Uy. We'll be right back.
No estoy yendo a ningún árbol, tú. Estoy andando derecho. Derecho al agua. Pero sí que tiene un bañito, no hace daño. Y así te lo que sí. Camécuaro, un destino que deja huella en nuestros corazones con su esplendor incomparable. La naturaleza nos sorprende con una grandeza y su belleza. Camécuaro nos recuerda lo asombroso que puede ser nuestro mundo natural. Thank you.
más profundo es allá en el centro del lago allá. Son 4 metros y medio lo que tiene la profundidad. Puente colgante. Se ve hasta el fondito, bien clarito.
Cada rincón de Camécuaro es una postal de ensueño. No puedo creer que estemos aquí. Y así, con el corazón lleno de experiencias inolvidables y la mente llena de recuerdos espectaculares, nos despedimos de este increíble viaje en Camécuaro, desde sus aguas cristalinas hasta sus paisajes de ensueño. Este lugar nos ha regalado momentos inolvidables, pero no se preocupen, amigos, porque siempre habrá más aventuras esperándonos en cada rincón del mundo. Hasta la próxima, viajeros. Y recuerden, nunca dejen de explorar y vivir al máximo.